Hey, hola a todos, soy Rey. Estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con el capítulo número 13, si no recuerdo mal. Capítulo que nos puede traer un poquito de mala suerte. Si tenéis un poquito de supersticiones y creencias y demás en cuanto a este tema del número 13, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo algo relacionado con este número, que es una buena película de Antonio Banderas que se llamaba El Guerrero número 13, ¿no? Así que ya digo, recomendable que veáis esa película. No es nada del otro mundo, pero me viene así a la cabeza en estos momentos de frío en los que estoy pasando, que tengo las manos heladas. Y nada, ¿no? Soy ese tipo de personas que aunque lleven guantes o tenga las manos delante del fuego constantemente, en segundos, después de quitar las manos del fuego, o las manos o los pies, en cuestión de segundos vuelvo a estar frío. O sea, no puedo tener las manos calientes, salvo cuando estoy, ya digo, con las manos en el fuego o arropado en la cama, ¿no? Pero a los instantes, en nada, se me hielan, ¿sabes? En un momento, no valdría para vivir más al norte o más hacia el este de Europa, ¿no? No valdría. Pero nada, capítulo número 13. Aquí tenéis mi equipito. Os voy a contar una pequeñita historia. Estoy, no lo quiero decir porque, pero estoy preparando algunas cosas, ¿no? Diferentes a Liga Master Online y Liga Master y todo lo que he subido hasta ahora. Algún par de cositas diferentes, ¿no? Para que la gente también lo vea. Sobre todo para subirlas en fin de semana, ya que serán vídeos cortitos, 4, 5, 6 minutos, en los que seguramente os riáis, ¿no? Aunque a lo mejor algunos hasta lloráis, pero bueno, ya lo veréis, ¿no? Y nada, este es mi equipo, aquí lo estáis viendo. Mandzukic, Colunga, Park Ji-sun, que este jugador siempre me ha encantado, siempre. Milner, Gundogan, Matuidi, Quelemanga, Vertonghen, Arbeloa no puede faltar en vuestros equipos, y el señor Martin Taylor. Seguramente, pues de aquí, en esta posición de lateral izquierdo, es donde coge bastante. Y esta posición también de aquí, la de segunda punta, también coge bastante, ¿no? Seguramente en los próximos días o en los próximos capítulos veréis que el señor Taylor ya no está. O a lo mejor hay otro lateral izquierdo, ¿no? O seguramente veáis que el señor Colunga tampoco está, ¿no? Porque necesito algo un poquito más de... con un poquito más de nivel, ¿no? Sobre todo en esa segunda punta. No sé a quién fichar de segunda punta, porque he probado a bastantes jugadores. Al señor Leal. ¿A quién más? A Squilly o algo así, un italiano, tampoco me gusta. ¿A quién más? A Montaño, tampoco me gustó. A todos los segundas puntas de estos baratitos que corren, los he probado. Y os puedo asegurar que como el señor Bernard Parker, no hay ninguno. El rendimiento que puede dar este jugador es totalmente increíble. O sea que de momento, o me quedaré con Parker e intentaré ir probando algún otro jugador de aquí de segunda punta, porque de momento ninguno más me convence, ¿no? Y nada, veis que el medio campo está bastante compensado. Algunos echaréis de menos a Sergio Ramos. Sergio Ramos se fue y seguramente no lo veremos hasta dentro de mucho tiempo. ¿Por qué? Hay un efecto, aparte del efecto Konami, ¿no? Y del lag que podemos llegar a tener en el juego, que se llama el efecto zombie, ¿no? Seguramente algunos lo conoceréis y otros no, pero ya en otro vídeo me expandiré y soltaré todo lo que tenga que soltar sobre ello. Pero el efecto zombie es simplemente que de vez en cuando, de una manera aleatoria, tus jugadores no responden. Y me he dado cuenta de ello, y la defensa, sinceramente, lo único que hice fue equilibrarla. Sergio Ramos costaba 4.000 o 5.000 y lo vendí. Fiché a Vertonghen, que cuesta 1.000. Y lo demás lo utilicé para compensar el equipo. Porque sinceramente, de momento Sergio Ramos me hace y me hará lo mismo que Vertonghen. Lo mismo. Dependes de un tanto por ciento que tú no controlas, que es totalmente aleatorio, que de vez en cuando tu jugador no responde. Entonces, para eso decidí fichar a Vertonghen y compensar el resto de posiciones, ¿no? Y nada, los últimos partidos me han ido bien. Y me toca Frank de Machín, que tiene 2 estrellitas de plata, ¿eh? La última, ojo, la última estrellita es de la Liga Galácticos. O sea que este tipo tiene buen equipo. Este tipo tiene buen equipo, ya lo veréis. Ya lo verás, seguro. Segurísimo, vas a jugar de amarillo.
Tiene a Varane, ahí lo estáis viendo en la previa. A ver, es que claro, a ver, amarillo. Sí, tú juegas de amarillo. A ver, tiene a Varane. ¿A quién más tiene? Sí, lo que sabía. Perea, Varane, Lam, Baines, Leite, Osman, Ramírez, Joao Pereira, Dumbia y Michu. Tiene Mangala, Parker, Megara, Obi, Kieran Gibbs, Vertonghen y Regatín. Coincidimos en algunos jugadores. Este año vuelve a pasar lo mismo, que se ve que la gente de Konami es tiene familia o algo que está vinculada con Perea. Porque yo no sé cómo le siguen poniendo a Perea la velocidad de 95. Creo que sigue siendo el defensa que más corre de todo el juego, al igual que pasaba el año pasado. Y ya digo, yo no sé si la gente de Konami o Perea tendrá familia japonesa o algo, porque para que le pongan 95 de velocidad a Perea, que ya ni siquiera está en el más alto nivel, ¿no? Creo que sigue jugando en la Liga Mexicana, creo. Y sinceramente, ya no es el tipo más rápido, ya no es tan rápido como lo era cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Así que, no sé. A ver, alemanes. Mis alemanes están hechos mierda. Me parece que va a jugar señor Parker por aquí, que está en rojo. Por acá se viene Mangala. Taylor está hecho mierda también. Va a jugar... mira, pues jugamos con Arbeloa por aquel lado. Y por aquí con Guillerme. Colunga está bien. Ojo, si algunos escucháis algunos ruidos, algunos martillazos, son obras. Son obras. Yo no puedo hacer nada. Tengo que jugar todos mis días, así que... Señor Regatín, se viene por acá. Vamos a ver, a sacar a Kedira en vez de Matuidi. Y a ver qué tal nos va. Creo que sí es el último cambio. Si no, no pasa nada tampoco. Lo dejamos para una teórica segunda parte en la que me toque tirar del carro. Vamos, Regatín. La perdimos tontamente. El rival la perdió otra vez. Bueno, la perdió el juego, no el rival. ¡Vamos, Regatín! Uf, vamos. Uf, tampoco pensaba que remataba Regatín, ¿eh? Pensaba. Grande, Kedira. Sí, señor. Kedira está mejor que el año pasado, ¿eh? En este juego. El año pasado había gente a la que no le gustaba. No sé por qué. A mí el año pasado Kedira me gustaba. Costaba... ¡Ojo, Arbeloa! ¡Ojo, Arbeloa! ¡Ojo, Arbeloa! ¡Regatín! ¡Sí, señor! Increíble. Asistencia de Arbeloa, le pone la pelota en la cabeza a uno de los jugadores más pequeñitos de mi equipo, que remata de cabeza picada abajo. Foster, un tipo de 2 metros, no es capaz de tocar esa pelotita. No, no me vas a meter el cuerpo, lo siento, pero no me vas a meter el cuerpo. Dios. Todos esos tiros que tiro así, si no es con R2, el portero, o sea, si es con R2, el portero me lo para. Si lo tiro así, se me van para afuera. Lo que tengo que hacer siempre es acercarme lo máximo al portero y cuando salga, darle un toquecito al cuadrado para que se la ponga por debajo del cuerpo. Y no salgas portero. Uf, menos mal. No salgas portero. Salió el portero, ya vi que había un trozo de la portería vacía. Perfecto, Arbeloa. Se le va. Sí, señor, Arbeloa. No sé la gente cómo es que no le gusta Arbeloa. ¡Ey, cabrón, Dios! Portero, buena. Uf, menos mal. Vamos, Mangala. Intentabas evitar algunos goles, ¿no? De vez en cuando sí, sirve. Como ahora y como la falta anterior. Así que os lo recomiendo también. Controlar al portero en las faltas. Lo único que tenéis que hacer es ponerlo en el centro de la portería. Ponerlo en el centro y se acabó. Y rezar un poquito, porque si te toca un buen lanzador, ni por eso se evitas el gol. Ay. A ver qué hace mi rival. No está tocando nada. Quizás esté tirando o intentando laguear el partido. Pongamos tono serio. No recuerdo el nombre del rival, pero no nos hace falta. Preparad vuestras biblias. Puede ser el primer laguer en directo. Tengo miedo. Oremos. Bueno, después de este tono un poquito sarcástico, ¿no? No sé cuándo me voy a encontrar a primer lager, pero... Tengo ganas, la verdad. Tengo ganas y sobre todo si es español. Porque español o cualquier persona que hable español. O castellano, o como quieras llamarle. Pero vamos, que nos entendamos, ¿no? Vamos, para que los insultos vayan más fluidos, ¿no?
Porque la cosa está así, ¿no? Si el juego ya va mal, encima que te laguen, bueno, va mal. Va mal en algunos aspectos. Para otros es... Yo disfruto bastante, si no, no jugaría. Pero claro, de vez en cuando, como alguna tarde, he jugado dos o tres partidos y no podía jugar más. O sea, tenía las ganas de coger la consola o coger la Play o coger el control y tirarlo por la ventana. Pero bueno. A ver, rival todopoderoso. Se te va a acabar el tiempo. No sé qué has hecho, pero no quiero saberlo. Vamos, Foster. Justita por encima de la defensa. Vale, se acabó la primera parte. Estoy haciendo un poquito el tonto. Debería haberle metido ya el segundo gol a este rival. Pero bueno, ¿no? Lo dicho, consejos básicos. En los tiros libres, mueve al portero al centro de tu portería. Ya está, y se acabó. Y pongo unas velas para que a lo mejor te la paren, ¿no? Pero bueno, así aún así, de vez en cuando puedes evitar que un poquito más entren tan fácil esos goles de falta, ¿no? Y después, cuando tu jugador te plantee un juego de toque, el rival esté tocando en el medio campo, no pulses el cuadrado para pedir la ayuda de un segundo compañero. Se te desmontan las líneas y es más fácil que el rival te ataque con el juego de toque, toque, toque y todo pases a primer toque. Que en este juego es muy realista, ¿no? Es en ese sentido, que se note el tono sarcástico, ¿no? Vamos, que no es realista. Porque hay muchos jugadores de gran nivel que no son capaces de jugar a primer toque. No, 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 porque no, o sea, es una cosa así de sencilla, ¿no? Pero aquí si juegas a primer toque puedes romper 4 o 5 líneas defensivas sin despeinarte apenas. Así que es recomendable que cuando defiendas no pulses el cuadrado en el medio campo, salvo en un caso extremo. Es más recomendable que hagas falta y que pares el juego a que pulses el cuadrado, porque las líneas se te desmontan y es todo se comienza a ir a la mierda y seguramente acabe esa jugada de rival acabe en gol. Segunda parte, en busca del segundo gol, para tranquilizarnos un poquito y disfrutar un poquito más del partido. Vámonos, regatín, que tú tienes la clave. ¡Ojo! Buena, regatín, sí señor, madre mía, ¿eh? Está Mandzukic, pero regatín, siempre tirando el carro, le hacíamos la L, la tiramos para acá, le hacíamos la L, la tiramos por acá, regatín, empújala. ¡Oh, Dios! Regatín. Qué bueno que es, por Dios, qué bueno que es regatín, ¿eh? Madre mía. Vamos, Milner, ponla. Ponla, Milner, Mandzukic. Vamos, alemán. Parjizun. ¡Vamos! De puta madre. Se la cambió el portero. Segundo gol, Parjizun. Otro jugador que me encanta. Ahí tenéis el segundo. Fácil, sencillo. Y para toda la familia, ¿no? A ver, defendemos, alemán. Perfecto. Milner, ¿veis? Aquí, el cuadrado, fuera. No, se pulsa cuadrado para defender en esas zonas, ¿no? Como regatín. Sí, señor. Rompiendo líneas a diestro y siniestro. No, pero llévatela tú, Park. Llévatela tú. Ah, ¿en serio? Me dio un pase con el portero. Claro, yo pensaba que no, que iba a despejar. Y por eso no tuve fe. No tuve fe. Mal pase, mal pase. Volvemos a Arbeloa. Vuelve, Arbeloa, vuelve. Joao Pereira. Yo no sé, esos tirones que dan, tengo miedo. Pero bueno, vamos, Milner. Que se puede medir tu gol. La reventamos. ¡Milner! ¡Perfecto! Increíble lo que está fallando su portero, ¿eh? Lo digo porque yo tengo el mismo portero. Tenemos los dos al portero del Celtic, a Foster. O a Forster, como quieras decirlo, porque realmente hay una R por ahí en medio. Hay dos. Es Forster. Pero los dos tenemos al mismo portero y está fallando, que me da miedo, ¿eh? Porque, joder, ya se ha comido dos goles de tiros muy suaves. O sea, no sé. A ver, Mangala grande, Mangala. Perfecto. La cortamos con Vertonghen o con quien quiera cortarla, porque me parece que ahí se me cambió de repente de jugador. Y ninguno, ni uno ni otro quiso la pelota. Tuvieron miedo. Vamos, Mandzukic. ¡Ah! Rebotó la pelotita. Pues nada, minuto 65, la cosa se puso muy, muy, muy fácil a partir de ese segundo gol de Park Ji-sung. Gol tonto, porque su portero se la comió, pero mira. Falta. ¿Penalti? ¿En serio? ¿Penalti? No me lo creo. Bueno, yo le hice la bicicleta, pero se la comió un poquito la bicicleta y me acaban de regalar un penalti, por favor. A ver. Vamos, va, que lo tire Arbeloa. Que lo tire Arbeloa. Que se merece su gol también. Después de haber trabajado tan duro en defensa,
Se merece su gol. Vamos a Arbeloa por el cuarto. Vamos a Arbeloa por el cuarto. Sí, señor. 0-4. Fácil, sencillo. Esta segunda parte es un paseo. Si hasta Arbeloa marca, es que esto ya es... Vámonos. De puta madre. Sí, señor. Vamos. Mangala, te la llevas. Se le fue, ¿no? Uf. Menos mal que estaba Arbeloa para defender. Yo no sé este rival cuántos puntos ha ganado ya, pero Lam es caro, ¿eh? Como para tener a Lam de lateral derecho. Me parece un poquito caro. ¡Oh! ¡Qué gol más mierda, eh! Madre de Dios, o sea, mi rival creo que ni siquiera ha tirado. Fue un rebote que cogió una parábola tremenda y se metió por encima. Dios. ¡Qué gol de mierda, eh! ¡Ojo! Vale, perfecta. Vamos, Milner. Vamos, vamos, Milner. Balón cortado con facilidad. Te la llevas, no sale. Perfecta. Como regatín que te vas. No te vas de Baines. No te vas de Baines. Llega al corte. Bueno, mi rival quiere pausa. Grande que dirá. Sí, señor. Madre de Dios. Revienta la Mandzukic. ¿Ves lo que os digo? Mandzukic, el quinto, la manita. Sí, señor, el que faltaba ya. El croata, el que faltaba. Y se vino el quinto gol. La manita, para que el rival me recuerde con cariño. Ahí lo tenéis. Se vino el quinto. Tiro muy fuerte de Mandzukic. Foster despeja y me cae el rebote delante mío. O sea, el tema de los rebotes ya es acojonante. Mandzukic, a puntito. Se acabó el partido, señores. Partido fácil, sencillo. El rival me daba un poquito más de respeto en la primera parte. Pensaba que iba a plantear o realizar un planteamiento de partido un poco mejor. Pero no sé si tuve suerte, si tengo una buena racha de acierto en ataque o si los goles han entrado bastante fáciles. Pero bueno, tanto mis dos goles, el de Mandzukic y el de Milner, que entraron de rebote porque el portero la paró y las manos las tenía muy blanditas. Luego un penalti de chiste. Y su gol, vamos, su gol ya es, aquí lo vamos a ver, mejores jugadas. Su gol es el culmen a un gran trabajo de Konami. Ya lo vais a ver, o sea, un rebote que bueno, puede pasar, ¿no? Pero es que es increíble, a ver si sale. Porque es posiblemente uno de los goles de rebote que no me lo creo. A ver, esto es el de Milner, que se la comió su portero, ¿sí? El penalti, un penalti... Y es que eso no lo pitan ni en el patio del colegio, ¿eh? Ni los niños pequeños. Mira, aquí estaba Dumbia. Mira, coge Dumbia, tira, le rebota en la rodilla y se mete por la escuadra. No hay más que decir. Increíble. Vale, sumamos 9 puntitos, 474. Nos vamos acercando a los deseados 500 puntos. Nueva otra vez, ¿no? Recordemos que cambiamos de liga. En la otra liga creo que ya superé los 600 puntos. Que tampoco es que importe mucho, ¿no? La valoración, porque luego te encuentras rivales como este, que ya veis que tenía dos estrellas de plata. Una de la Liga Galáctica y otra de la Liga Asociación, creo que era. Y veis cómo juega, pero luego te encuentras un rival a lo mejor solo con una estrella de bronce y no sé. Ya digo que la valoración y estadísticas, olvidaros. Cada rival puede ser un mundo. Nada, ganamos 9 puntitos y ganamos 384. Estamos cerca de los 20.000 puntos totales de gastos del equipo. A ver, sí, aquí lo estáis viendo. Estamos con 19.355 puntos totales de gasto. No sé cuál es el tope para que te obliguen a cambiar a la Liga Galáctica. No sé yo dónde está el tope ni cómo va esto, porque de momento no lo entiendo. Yo solo sé que le di aquí, estaba aquí en Continental y me vine a aquí y de repente la valoración se que... Se supone que cada liga tiene su valoración, ¿no? Así que de momento lo que haré será intentar aquí jugar, yo qué sé, unos 100 partidos, 150 partidos. Y después ya intentaré probar en el Catenacho. Y por último ya me iré a Galáctica, ¿no? Seguramente. Pero bueno, ya digo, un partidito más, partido sencillo. Recordar, juego estático del rival. O sea, juego de toque, toque y toque. Olvidaros del cuadrado en el medio del campo. Se rompen las líneas. Después, ¿cuál era el otro? La otra, bueno, no me acuerdo, pero eso. El cuadrado, olvidaros.
Cuando el juego es estático del rival, olvidaros del cuadrado para defender porque se rompen las líneas. Normalmente lo que hace el juego es arrastrarte un defensa, o sea, un jugador de atrás viene a ayudarte y dejas un hueco libre atrás. Y no se cierra, los laterales no cierran en este juego, así que dejas un hueco que el rival te hace un L1 triángulo y te rompe, ¿no? Pero bueno, y intentaré subiros algún vídeo específico sobre consejos para defender, porque la verdad es que al final, después de tantos partidos, he cogido un poquito el truco a defender en este juego, ¿no? Junto con lo de las faltas en los porteros. Sin más, ya digo, cualquier duda en los comentarios, recomiéndame algún segunda punta de sobre unos 1000, entre 1000 y 2000 puntos que pueda utilizar junto a Mandzukic. Que no sea como Mandzukic, no quiero un 9, quiero un segundo punta. Quiero a alguien bajito, que corra y que tenga un buen regate. Sin más, cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.